Ya se los enseñé antes. Ahorita los voy a cargar porque los voy a usar el fin de semana. Pero pues no me cabe el gusto de enseñarles. Estos son mis Parkens, mi iluminación arquitectónica, mi uplining, el cual es totalmente, absolutamente sin cables. Los voy a poner a cargar, pero quiero enseñarles lo fácil que es usar este aparatillo. La consola no tiene cables por ningún lado. So, básicamente los prendo, la prendo, subo el canal 7, que es el master, el dimmer, el que enciende el foco, el que enciende la lámpara, y pues vamos a ver qué hace. 1, 2, 3. Así de fácil. Bajamos este, subimos este. Ahora, ¿qué tan brilloso es? Vamos a pedirle a mi camarógrafo que entre acá adentro. Y vamos a cerrarle aquí. Exacto. Ahora, hemos quedado en total, absoluta oscuridad. Estoy seguro que no ve nada más que los foquitos de mi consola. Y vamos a darles un poquito de luz. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Oh, espérenme tantito. Me acabo de encontrar dos más por acá. Shit, hay luces por donde quiera. Vamos a poner una aquí. Vamos a poner otra por acá. Oh, qué bonito cuadrito. Miren, ma. Estas luces son R, G, B, W, A de Amber. Y por supuesto, el mágico ultravioleta. O sea que es un UV. Ultravioleta para las fiestas de los 80s, cosas de esa índole. Ahora, como es RGB, podemos hacerle el rojo y vamos a hacer un amarillo. ¡Oh, bello el amarillo! ¡Bello el amarillo! Vamos a hacerles el famoso, ahí está, de volada, el fuchsia o el magenta de T-Mobile. ¡Ah, qué bonito! Mira. Mira, qué bonito. Lo puedo hacer de muchas configuraciones. Ahí está el magenta. El magenta de T-Mobile. Aquí está el morado. Aquí está el azul. Aquí está el verde. Aquí está el amarillo. Y supongamos que está la fiesta. Está locando. Esto está locando. Así. ¡Ah! ¡Marrecio! ¡Ah! Ok, ya los voy a cargar. Solamente quería enseñarles eso.